El Polexit es un término que hace referencia a la salida de Polonia de la Unión Europea. Desde su entrada a la Unión en el año 2004, siempre han existido reticencias de un grupo significativo de la población a formar parte del bloque, ya que pese a tener multitud de beneficios, también requiere de ciertos compromisos. De hecho, Polonia ha sido uno de los mayores receptores de ingresos para el desarrollo de su economía y mantenimiento de la prosperidad, logrando los niveles de desarrollo actuales. Sin embargo, existe una serie de puntos en los que este país no ha cumplido con la normativa europea, principalmente en lo referido a la protección de ciertos derechos humanos, como normativa referida al colectivo LGBT, rechazo a suplir sus cupos en cuanto al asilo de refugiados o la independencia de su poder judicial, entre muchos otros términos. Por esta razón, los países de la Unión van contra Polonia, aunque este país no se encuentra solo, ya que el grupo de Visegrado, compuesto también por Hungría, Eslovaquia y República Checa, se encuentran en una posición similar. Muchos defienden a Polonia con el argumento de que primero va la soberanía nacional frente a la comunitaria, por lo que habrá que ver cuál es la evolución de Polonia en el futuro, aunque en la actualidad es improbable que suceda un caso similar al del Reino Unido, ya que este país posee una balanza a favor de las ventajas que obtiene dentro de la Unión Europea que fuera de la misma.